Dios te bendiga, Dios te guarde aquí tu hermano y amigo Edwin Santiago, hoy tempranito en la mañana, contento porque la misericordia de Dios me arropó esta mañana. Todas las mañanas yo entiendo de que debemos ser agradecidos con el Señor, si respiramos, si nos levantamos, si tenemos dos pies, dos manos, todas nuestras funciones están bien. Hay que darle gracias a Dios por la vida, por lo bueno que Él ha sido. Okay. Y aunque vengan tropiezos, aprietos, dificultades, crisis en la vida, agarrémonos del Señor. De eso se trata, agarrarse del Señor en todo momento, porque Él nunca, pero nunca nos deja. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano y amigo Edwin Santiago, aquí en esta mañana preciosa. Quiero continuar estudiando, okay, la epístola hacia los Corintios. Estamos en Primera de Corintios. Comenzaremos hoy el capítulo 3 de Primera de Corintios. Ha sido tremendo. Únete ahí, por favor. Si no sabes la secuencia de las enseñanzas, pueden ir ahí al computador y poner arroba misión regalo de Dios en Facebook y arroba misión regalo de Dios en YouTube. Y ahí podrás ver todo el contenido que nosotros hemos hecho por la misericordia de Dios. El Espíritu Santo nos ha ayudado y nos ha dado tanto el querer como el hacer las cosas para Él. Porque hay que predicar a Cristo, porque Él viene y viene ya. ¿Cuántos dicen amén? Así que sin más preámbulos, saque su Biblia o prenda ese celular ahí, por favor. Vayamos ahí a Primera de Corintios, capítulo 3. Ok, Primera de Corintios. Capítulo 3, y empezamos calificando algo bien tremendo. La forma correcta de decirlo es la primera epístola a los corintios, no de los corintios, la primera epístola a los corintios. Es una carta dirigida a los corintios. En el capítulo 2, vamos a dar un pequeño resumen, estuvimos observando la claridad del Espíritu Santo. Capítulo 2, vimos la claridad del Espíritu Santo. ¿Quién era el Espíritu Santo? ¿Cómo trabajaba? En ese tiempo, en el capítulo, estuvimos observando el Espíritu Santo. Vimos que el Espíritu Santo corrige la sabiduría humana. Es importante, el Espíritu Santo corrige la sabiduría humana. El Espíritu Santo nos enseña que él sabe más que nosotros. Él es parte de Dios. Él nos guía, Él nos enseña, Él nos encamina donde usted y yo tenemos que estar. Y por supuesto que va a corregir la sabiduría humana, porque la de nosotros llega hasta cierto punto. Pero la sabiduría de Dios, esa es eterna, esa es majestuosa, esa es perfecta. Y la sabiduría de Dios corrige la sabiduría humana. En ese capítulo 2, allí Pablo nos presentó dos clases de hombre. Estudiamos también dos clases de hombre. ¿Qué dos clases de hombre? El número uno, el hombre natural. Anote ahí. El hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? Es el hombre que es hijo de Adán y ha nacido en este mundo, ¿ok? Con una naturaleza pecaminosa. Es el hombre natural, el hombre hijo de Adán, y todos en esta tierra hemos nacido con una naturaleza pecaminosa. Por eso tenemos que aceptar a Cristo, aceptar el regalo de la cruz de su sangre para que usted y yo salgamos de esa naturaleza pecaminosa y ahora vivamos bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios, que es la única que nos va a llevar delante del trono de gracia. Esto significa que somos propensos o que tenemos inclinación hacia el mal. Escuche bien, somos propensos o tenemos inclinación hacia el mal. Llegamos a este mundo como pecadores y estamos separados de Dios en una rebelión contra Dios. Y eso es lo que se tiene que entender. El hombre está en rebelión con Dios. El hombre necesita la sangre de Cristo para no estar ya en rebelión contra Dios. Y aunque usted pueda ser una buena persona, usted le da dulce a los niños, usted reparte alimentos, usted no le hace daño a nadie, pero si no ha aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador, usted está en rebelión con Dios. Porque el único camino que hay para llegar a Dios es Cristo Jesús. Por Él somos justificados, no por nuestras obras. Y aun cuando hacemos el bien, escuche bien, siempre lo hacemos como un acto proveniente de emociones dobles y siempre tenemos que escudriñar nuestros corazones
como creyentes para ver si estamos actuando de esta manera o no, aun cuando estamos tratando de hacer la obra del Señor. ¿Okay? Ese es el hombre natural. Pablo nos dice que el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Se lo dice la palabra del Señor. Para el hombre natural, las cosas de Dios son locura, no las va a entender. ¿Me explico? Así es el hombre natural. Pablo nos dice, en cambio, el espiritual, ok, ese es el otro hombre. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Él tiene un discernimiento espiritual y ese discernimiento espiritual lo hace que sea malentendido por el mundo porque ellos no pueden entender por qué él está haciendo esto. Y quiero hablar algo aquí rápidamente porque muchos cristianos, ¿ok? Agarran esto de que somos hombres espirituales y juzgamos todas las cosas y lo que hacen es que desbaratan a otras personas, se creen mejores que los demás, critican, puñalan, empujan, critican, bochinchean, porque se ven en un pedestal más alto que los hombres naturales. Y de eso es, Pablo no está hablando de esto aquí. De lo que Pablo está hablando aquí es que él dice, el hombre espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado por nadie. Mira lo que dice después. Él tiene un discernimiento espiritual. Y por ese discernimiento espiritual dado por Dios, el Espíritu Santo, ese hombre sabe juzgar las cosas con amor, con misericordia, justamente. Con el discernimiento espiritual. Anote ahí, por favor. ¿Okay? Y ese discernimiento espiritual es lo que hace que sea malentendido a veces por las personas. Cuando uno tiene un discernimiento espiritual y uno se deja llevar por el Señor, seguro que mucha gente no te va a entender y va a decir, ¿qué le pasa a este? ¿Qué pasó aquí? ¿Tú sabes? ¿Por qué te crees mejor que yo? Mientras nosotros mantengamos un balance reconociendo que todos los dones que son impartidos en nuestras vidas provienen de arriba, usted y yo no vamos a tener problema con nadie. Pero el día que se nos olvide de dónde viene el discernimiento, los dones, los talentos, toda la ciencia, todo lo que Dios nos ha dado y pensemos que proviene de nosotros mismos, ahí vamos a tener problemas. Ahí Dios dice, espérate, se te subió mucho el poder que te he dado, se te subió mucho los dones que te he dado. Siempre permanezcamos bajitos delante de la presencia del Señor y entonces Él nos va a dar ese discernimiento espiritual. Tenemos pues al hombre espiritual y al hombre natural. Para el hombre natural, la Biblia es locura. Pero el hombre espiritual discierne la palabra de Dios y él reconoce la importancia que tiene. En tercera clase, y aquí encontramos una concepción directa de Dios, que es lo que clarifica el servicio cristiano. Y ya que tenemos esta tercera clase, hoy la vamos a presentar. ¿Ok? Vamos a ver cuál es esta tercera clase de que el apóstol Pablo nos está hablando aquí, y para eso vamos a empezar a leer la palabra del Señor como siempre hacemos. Vaya conmigo ahí a Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 2, del 1 al 2. Vamos a leer versículo 1, versículo 2. Vamos ahí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Aquí tenemos la tercera clase en un cristiano. ¿Cuál es, Edwin? Desnaturalizado, un hombre desnaturalizado. Es la tercera clase. Primera clase, el hombre natural. Segunda clase, el hombre espiritual. Y la tercera clase, el hombre desnaturalizado. Anote ahí, por favor. Tenemos al hombre natural y podemos llamar al próximo supernatural. Y tenemos al desnaturalizado. Es el creyente carnal. Es una criatura, es un niño en Cristo. Aquí Pablo hablará sobre carnalidad. Y en la última parte hablará sobre cosas espirituales. Y creemos que el apóstol Pablo se cansó de hablar tanto sobre la carnalidad
Porque cuando uno llega allá al capítulo 12, más adelante lo vamos a ver, parece que Pablo va a dar una exclamación de alivio y dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo ahí en el capítulo 12, como dice, Pablo, no olvide los dones espirituales, por favor, porque va a hablar tanto de la carnalidad desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, que ahí Pablo hace un alivio y dice: No olviden, por favor, los dones espirituales. Se ha hablado todo esto de la carne, pero no se olviden de los dones espirituales. Y Pablo dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Él cambia el tema para hablar de las cosas espirituales. El creyente carnal es un hombre que también no ha crecido. Es aquel que le falta discernimiento espiritual, no porque no tenga el Espíritu Santo, sino porque nunca crece en gracia y en el conocimiento de Cristo. Tiene la habilidad para hacer las cosas, pero no tiene ningún deseo de hacerlo. Y por eso son carnales, porque no se meten en la Biblia, no escudriñan la palabra del Señor, no oran, no buscan presencia, no practican lo que aprenden del Señor. Y por tanto tienen conocimiento, pero no tienen la responsabilidad de aplicar todo lo que el Espíritu Santo tiene para enseñarles. Esto es un camino que se agarra y se toma día a día. Cada día es una enseñanza, cada día es algo nuevo, cada día aprendemos de parte del Espíritu Santo. Y como leímos en el versículo 2, por tanto Pablo no le sigue hablando de cosas espirituales, seguirá haciendo mención a aquello que es carnal. Y ese es el lugar donde se encuentran viviendo la iglesia, muchas iglesias de nuestros días. ¿Cómo se identifica un creyente carnal? Anote ahí. ¿Cómo yo identifico, Edwin, a un creyente carnal? Es el creyente que está usando el brazo débil de la carne. Los métodos que usa son carnales y por medio de ellos quiere llegar a resultados espirituales. Anota eso, por favor. ¿Cómo yo reconozco un hombre carnal? Los métodos que va a usar ese hombre carnal van a ser, por ende, son métodos carnales. Pero él quiere resultados espirituales usando métodos carnales y de ninguna forma eso va a llegar. Son aquellos que siempre dicen en las iglesias: tengamos un banquete, una comida, o aquellos que dicen: pongamos una presentación musical para que se escuche la música moderna, etc. Y no hay que nada de malo en poner música y dar comida, pero que el centro no sea eso, que el propósito no sea vamos a comer, vamos a hartarnos, sino que el propósito sea buscar presencia del Señor, compartir con los hermanos, amarlos, aprender palabra, llenarnos de lo que nos va a sostener, que es la palabra del Señor. ¿Ok? Siempre poniendo las cosas de Dios primero. Tiene que ser así porque si no, esta carne se levanta rápido. Tiene que ser así de esa forma. No hay otra forma. ¿Ok? Dice, la palabra carnar viene de la palabra, escuche bien, sarquicos. Y significa el hombre renovado que aún anda según la carne. Viene del latín carna, que significa, escucha bien, sensual. Es aquello que es atractivo a los ojos, a los sentidos y no al espíritu. ¿Ok? El hombre carnal es aquello que es carna, viene de la palabra carnal, es aquello que es atractivo a los sentidos y no al espíritu. La palabra carnaval proviene de esta palabra carna, o sea, carne. Y val o bala quiere decir despedida o adiós a la carne. Tremendo, ¿verdad? Cuando escudriñamos los significados. Ahora el carnaval es algo que tiene lugar antes de cuaresma. Escuche bien. Y se le llama carnaval porque en la cuaresma se le dice adiós a las cosas de la carne. Es por eso que la gente come y bebe exageradamente para luego quedar saciados y poder soportar lo que viene en la cuaresma. Pablo dijo, cuyo Dios es el vientre, allá en Filipenses capítulo 3, versículo 19. Qué tremendo, ¿ah? ¿Eh? Que mucho aprendemos de la palabra del Señor. Anota, haz anotaciones, por favor, y comparte estos videos porque van a ser de bendición. Le vamos a ver el capítulo del capítulo 3, capítulo 1 de Corintios, capítulo 3,
Vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Porque aún soy canales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no soy canales en dar como hombres? Porque diciendo el uno, yo soy ciertamente de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois canales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ambos son obreros en esto que acabamos de leer. De Dios, Pablo había sido el misionero que había comenzado la obra en un nuevo territorio. Vea, Pablo fue y comenzó la obra en este nuevo territorio que se encontraba en Roma, ¿ok? Comenzó un ministerio, comenzó a predicar, no tan solamente en Roma, en muchos sitios más. Luego llegó Apolos y por medio de reuniones predicó y edificó a los santos, pero los dos son siervos del Señor. Y a eso me refiero, ¿ok? Uno sembró, el otro predicó, pero los dos le sirven al mismo Dios. En cualquier lugar donde hayan luchas y divisiones, escuche bien, allí es donde se encuentran las cosas carnales. Repito, donde hayan luchas y disensiones, allí todo el mundo es carnal. Punto. No hay más nada que buscar. No hay excusa, no hay que pasar la toalla. Donde hay disensiones y hay divisiones, allí hay carnalidad. En muchas iglesias se ven luchas, contiendas, chismes, chismografías, etcétera, que se muestra porque la carne está en control. No se puede cambiar el orden de una iglesia por un carnaval. No provoquemos envidias, luchas o divisiones. Mantengámonos siempre en oración, buscando presencia. Y cuando se trata de levantar la carne y la bochincha y todas esas cosas que siempre se van a levantar en todos sitios, ahí es que buscar presencia, ahí hay que hacer cultos de oración, ahí es que tirarse de rodillas. Pastor que me escucha, si tienes problemas en tu iglesia, contiendas, divisiones, es que hay carnalidad. ¿Y qué hay que hacer? Hay que buscar presencia, hay que orar. Hay que reunirnos en oración en la iglesia. Quita el culto del domingo, ¿ok? Y ese culto, hazlo de oración, por lo menos por 2 meses, a buscar presencia del Señor, rodillas. Y ahí se te van a presentar los que de verdad quieren buscar al Señor y no quieren ir a escuchar un show o escuchar bochinches de la iglesia. Alaba. Seguimos leyendo aquí, vamos a leer del versículo 7 y el versículo 8. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 3. El 7 dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el 8: y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Como decía aquí la palabra, no es ni el predicador, ni tampoco el maestro, sino Dios quien nos está usando. Tenemos que reconocer eso. Es Dios que nos usa siempre, que se manifiesta en nosotros. Tenemos que tener eso bien claro para no quitarle la gloria al Señor. Aunque a Dios nadie le quita la gloria, pero aquí en la tierra, Dios nos utiliza a nosotros como su dedo en esta tierra. Y si Dios nos está usando, no es necesario reconocer el mérito que pueda tener el hombre. Hay que dar la gloria y la honra a Dios. Hay que reconocer que hay otros hombres a los que Dios está usando y que ellos pueden estar haciendo las cosas un poco diferentes. Pero eso no quiere decir, por ninguna razón, que yo pueda pensar que ellos están haciendo algo mal. ¿Okay? Porque muchas personas tienen formas de hacer las cosas diferente a mí, y no quiere decir que estén fuera de la voluntad del Señor, no, simplemente que Dios le ha dado otra visión. La visión del Evangelio es la misma, predicar el Evangelio, pero otras formas de hacer las cosas. Y no quieren decir que si no las hacen como yo quiero que las hagan, como yo las estoy haciendo, ellos están mal de ninguna manera. Así que vayamos ahora a leer el versículo 9 y el versículo
10. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Claro, esto es bien chévere. Lo importante es que divulguemos la palabra de Dios. Eso es lo importante. Y el evangelio que puede salvar a los hombres. Y luego otros hombres pueden sobreedificar sobre ese fundamento. ¿Sobre qué fundamento se puede sobreedificar? Sobre el fundamento de que tenemos que divulgar la palabra del Señor y el evangelio que puede salvar a los hombres. Ese es el fundamento sobre el cual otras personas que nos escuchen van a sobreedificar. No un fundamento de buscar gloria, de buscar quién hizo más, quién hizo menos. El fundamento simplemente de que hay que predicar a Cristo porque su venida está cerca, ¿ok? Y entender y aceptar y reconocer que este evangelio salva a los hombres. Ese fundamento fue colocado hace más de 2000 años y uno no lo puede volver a hacer. Todo lo que podemos hacer es montar, mostrar, señalar hacia ese fundamento que es Cristo Jesús. ¿Está usted edificando sobre el oro? Una pregunta. ¿Está usted edificando sobre ese fundamento que es como el oro? ¿Es sí o no su respuesta? Hágase esa pregunta en esta mañana. Cuando uno llega a Cristo, no se hace por medio de obras. No podemos llevarle o darle nada a Él para poder recibir todo. Y nosotros somos colocados en la roca que es Cristo. Y en eso podemos edificar. O sea, cuando uno llega a Cristo, uno llega sin nada. Y uno edifica sobre la roca que es Cristo Jesús, sobre lo que Él tiene para usted y tiene para mí. Vamos a ver el versículo 2, del versículo 12 al versículo 14. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pablo está diciendo, aquí de este versículo 12 al 14 que leímos, que uno puede edificar sobre este fundamento, sobre ese fundamento que es Cristo Jesús, la roca, con 6 clases de diferentes materiales. Lo puede hacer con oro, plata, piedras preciosas, con madero, con heno o con hojarasca. A los 3 primeros de ellos, el fuego no les hace nada. Escuche bien, ¿a cuáles 3 primeros? Bueno, al oro, la plata y las piedras preciosas. El fuego no les hace nada a estos 3. En realidad, el fuego purifica el oro, la plata y las piedras preciosas. Pero la madera y el heno y la hojarasca son rápidamente consumidas o quemadas por el fuego. Podemos ver que una tajada de heno a larga distancia, se puede ver a larga distancia si se prende en fuego. Pero una partícula de oro, escuche bien, es imposible verla, solo Dios la puede ver. Esto es bien importante. Una hojarasca, porque usted la prende, o heno, y se ve a distancia el humentín, se va a ver cuando se está quemando. Pero una partícula de oro, el ojo natural no la puede ver, solamente Dios ve esa partícula de oro. ¿Y por qué estás diciendo eso, Edwin? Está tremendo esto. Cuando vengan las pruebas, los fuegos, el heno se va a quemar, ¿ok? Y las obras que fueron edificadas sobre él también. Pero el oro permanece aún en el fuego. ¿Ok? Cuando son purificados por el fuego, y edificamos en oro, plata, esas partículas no las ve el hombre, pero Dios las va a ver. Y cuando venga el momento difícil, ahí es que ese oro se va a pulir.
Ese oro ahí se va a utilizar, se va a purificar. Y por eso a veces pasamos pruebas, contiendas, aun cuando estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para el Señor, pero es que estamos siendo purificados como el oro. Así que no te desesperes, no te rindas, agárrate del Señor, deja que Él se mueva, deja que Él trabaje, deja que Él te siga purificando. Él sabe cuándo va a terminar. Él no va a seguir purificando hasta que te desaparezca del planeta Tierra de ninguna manera. Él sabe dónde va a terminar. Veamos ahora el versículo 15, ¿ok? Del versículo 15 al 17, vamos a leer, del versículo 15 al 17. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. El hombre será salvo porque está puesto sobre el fundamento que es Cristo. Escuche bien esto y anótelo. El hombre será salvo porque está puesto sobre el fundamento que es Cristo. Si el hombre no está puesto sobre ese fundamento, Nacarí del Oriente, como dice mi mamá. No te vistas que no vas. Cristo es la entrada, es el camino, es la forma a la cual nos acercamos a Dios. No hay otra forma. Quede eso bien claro. ¿Con qué estamos edificando? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué materiales estamos utilizando? El Hijo de Dios es el templo del Espíritu Santo. Aún nuestros cuerpos pertenecen a Dios. Todo lo que tenemos le pertenece a Él. Y el Hijo de Dios, que es Cristo, es el Espíritu, es el templo del Espíritu Santo. Todo es por Él y para Él. Aquí no hay términos medios. Todo es por Él y todo es para Él. Leamos ahora del versículo 18 al versículo 23 y ahí estaremos terminando. Vaya conmigo ahí. Estamos en Primera de Corintios. ¿Ok? Esta carta a los Corintios. Primera de Corintios, capítulo 3. Y leemos ahora del versículo 18 al 23. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prenda a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Importante en estos días es la divulgación de la palabra del Señor. Eso es lo más importante en estos días. La divulgación de la palabra de Dios, el que este mensaje se escuche, el que predique, que predique, el que cante, el que tenga dones del Señor, no los guarde, úsalos. Usa las redes sociales, usa lo que Dios te ha puesto al frente y muévete, hazte notar, haz ruido espiritual para el Señor. Si hasta el día de hoy estás de pie, ¿ok? Y conoces la palabra del Señor y has tenido una crianza de conocimiento, de cosas que el Señor te ha dado y te ha regalado, pero estás en un momento de tu vida en el cual estás lastimado, a lo mejor apartado posiblemente. Déjame decirte que Dios no se ha apartado de ti. Tú te apartaste de Él, pero Él no te deja. Simplemente arrepiéntete y sigue andando. Aquí no ha pasado nada. Aquí Cristo es el que pagó el precio en la cruz. ¿Entiendes? Lo que pasa es que siempre uno piensa, concho, vamos a agarrar a Jesús de relajo. Cada vez que me caiga, Él me va a levantar. Pues déjame decirte, sí. Sí, te levanta cada vez que te caiga, sí, porque para eso Cristo murió en la cruz del Calvario. Eso es lo que no se predica ni se entiende. A veces muchas personas piensan, sí, Dios te perdona una vez, pero dos veces no. En la segunda vez te fuiste al infierno. La Biblia no es eso, Cristo, la sangre de Cristo no es eso. De ninguna manera, Dios es paciente con nosotros.
No te creas porque te has caído 5 o 6 veces. Ya para ti no hay solución y ya para ti el Señor ya te olvidó y ya te desechó. Dios no es como los hombres. Dios es eterno, su paciencia es eterna, su amor es incomparable. Ven a Cristo, predica el Evangelio, levántate en el nombre poderoso de Jesús. Estás predicando para el Creador del universo y para la gente que necesita escuchar palabras, escuchar el mensaje de salvación. Para eso trabajamos. Y lo importante en estos días es la divulgación de la palabra de Dios. Es un privilegio poder ser instrumento para divulgar este mensaje. Es maravilloso entender esto. Y en vez de decir, me gusta este maestro, aquella doctrina, soy de Apolo, soy de Pablo, en vez de decir esas cosas, poder decir que todos pertenecemos y no uno solo. Nuestros hermanos en la fe también pertenecen a Dios. Todos tenemos que estar fundamentados en Cristo Jesús. Y a esto se refería Pablo en esta carta. Unidad. Trabajamos para un solo Dios. El grande aquí es Él. Yo no soy ni de Apolo ni de Cefa. Yo no soy ni de este ministerio, ni de este concilio, ni del otro, ni de este grupo de oración, ni del otro. Yo soy de Cristo. Y aquel es mi hermano, aunque no haga las cosas como yo las hago, es mi hermano. ¿Crees en Cristo? ¿Crees en la sangre de Cristo? Usted es mi hermano. Vamos a hacer, vamos a cantar, vamos a predicar, vamos a abrazar, vamos a amar, vamos a enseñar a Cristo diariamente con lo que hacemos y con lo que hablamos. ¿Ok? Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermano y amigo Edwin Santiago. En la próxima estaremos en Primera de Corintios, capítulo 4. Comparte estos videos, misión, arroba misión, regalo de Dios en Facebook, arroba misión, regalo de Dios en YouTube. Conéctese ahí, comparte estos videos, porque esto es el Evangelio de Cristo divulgado y predicado por este siervo de Dios, que por su gracia estoy de pie. Te bendiga, Dios te guarde y nos vemos hasta la próxima.